Hola chicas, ¿cómo están? Yo voy llegando de la escuela y miren, voy a poner una carga a lavar, pero tengo que ir por mis hijos. Entonces ahorita voy a poner nada más la lavadora, que se vaya llenando en lo que yo me voy por ellos. Poner la lavadora y me lanzo por mis hijos porque salen 11:20 y 11:30. Entonces prácticamente voy por Milito y de Milito me lanzo por Ame. Entonces chicas, vamos a poner la lavadora. También salí de la escuela temprano y me fui a una asociación. Estaba comentando en el último video que compré unas cosas y compramos esto. Fueron en 5x10, 15, esta sí me acuerdo, 20, esta 5, esta es 12. Compramos dos, no las hemos probado, a ver qué tal. Estas costaron 15 pesos, me parece. Este costó 7 pesos. Este de aquí costó creo que 15. Digo que ya no me acuerdo bien de los precios, pero más o menos. Estas creo que estaban en 8. Y estas en 16. Y nada, ahí el. Y compramos un aceite de esta marca en 30. Bueno, chicas, hoy es jueves y me fui a hacer las compras en el tianguis, pero perdí mi lista de precios. Entonces, me acuerdo que la zanahoria estaba como en 20 pesos, más o menos, como 3 kilos, ya saben, pero dan como 2. Los nopales, esos sí me acuerdo, estaban en 10 pesos cada bolsita. Cada montoncito 10. Compré calabaza, compré papa, compramos cilantro, brócoli. Ese cilantro creo que fueron como 2, 3 pesos. Brócoli y son 3 piezas. Tomate. Compramos 7 pesos de limón y fueron 4 piezas. Está carísimo todavía el limón. Compré pechuga porque pensamos hacer un caldo de pollo. Quesito porque nos falta la quesadilla y así. Un kilo de tortillas. Este kilo, bueno, es cierto, fueron 20 pesos de tortilla. Me compré estas decoraciones, ya sea para las uñas o para el maquillaje. Este me costó 10 pesitos. Milito, chicas, me estuvo comprando, ahorita les voy a enseñar. Esta cinta que me costó 15 pesos. Estas pestañas, cada cajita me costó 25, ya saben que para las prácticas que estoy haciendo. Y estos aretes, chicas, me los compró Milito. Pasamos a buscar las pestañas y me dijo, mira mamá, esos aretes. Y le digo, sí hijo, están bonitos. Y que me dice, cómpratelos, págalos y yo te los pago. Así que ando ahora bien contenta con mis aretes de corazón. Y bueno, chicas. ¿Qué más? Creo que nada más compramos esto. Así que vamos a hacer de comer. Y bueno, chicas, la lavadora, estoy escuchando que acaba de terminar. Voy a poner el caldo de pollo. Milito quiere tortitas de pollo. Entonces ya tengo aquí el caldo. Bueno, el pollo cociéndose. Y voy a pelar las verduras. Y le vamos a echar este poquito porque creo que va a ser enchiladas. Todavía no sé bien si puras tortitas o enchiladas también. Pero pues en dado caso, si no se hacen las enchiladas, pues queda el caldito con verduras. Y ahí tengo arroz todavía. Entonces, pues vamos a pelar esto y se lo echamos ahí. Y bueno, mientras la comida se está cocinando, yo voy a echar la ropa en Suavitel. Voy a reutilizar el agua. Pero se me olvidó que mi bote no tenía el agua con Suavitel. Así que saqué toda y ya después le fui echando poco a poco el agua. Pero voy a echar toda esta blanca y voy a poner a centrifugar junto con la de color. Poquita de color que saqué. Así que vamos a ponerla allá. Chicas, esta es toda la ropa que tendí. ¿Ven cuántos son? Porque no habíamos tenido agua entonces. Pero vean con qué llego y me encuentro. Con mi lazo roto. Ahí está. La buena es que ya estaba casi secando. Ya no me la voy a sacudir. Déjenme bajarla. Y listo. Ya la tengo aquí. Y bueno, chicas, esta es toda la ropa. Miren nada más. Pero porque les digo que no teníamos agua, entonces dejé juntar un montón. Ahorita la voy a doblar antes de que se me arrugue más. Y pues bueno, hay unas que las voy a secar a que se sequen, como los pantalones,
que no se secan de aquí. Pero pues bueno, vamos a avanzarle, chicas. Bueno, chicas, ¿Hemos ido al Cerro San Luis? No. Ya medio dividí la ropa, miren, todas estas son playeras. Esos son todos los pantalones, pero estos están mojados, los vas a sacar a tender aquí en la azotehuela. Toda esta es ropa de Ame. Y todos esos de allá son suéteres. Entonces, ahorita me voy a poner a acomodarla y ya les digo cuando la tenga doblada, porque es un montón y me voy a tardar. Entonces, voy a poner a trabajar y ahorita regresamos. ¿No? Y bueno, chicas, para la comida fui por huevo, mandarinas y salchichas. Fueron 49 de estas dos y esos fueron 12 pesitos para lo del gasto. Y bueno, chicas, ya está el caldo. Ya desmenuzó la mitad del pollo y estoy haciendo la sopa. Ya licué el jitomate, ya lo colé y le puse caldito de pollo. Bueno, le estoy poniendo porque como siento que aquí todavía queda pues pedazos de jitomate para que se escurra bien, bien, bien. Entonces ahorita le voy a poner caldito de ahí. Y le voy a poner aquí y le voy a poner verduras. Así que te les enseño. Y así quedó la comida, chicas. Siempre sí terminé haciendo las enchiladas, la sopita con el caldito de pollo y verduras. Le eché también pedacitos de pollo desmenuzado, las tortitas con arroz. Ame les enseña su plato. Y bueno, chicas, provechito. Y también nos fuimos con mi papá a hacer tamales, ahora lo del 2. Esto sí se los grabé el 2. Ahí está mi cuñada, la verdad es la primera vez que hacemos tamales ella y yo solas. Compramos ya la masa preparada, pero ¿saben qué? Se nos olvidó ponerle sal. Entonces, pues bueno, ya sabrán. Lo bueno es que la salsita y la carne estaban bien condimentadas. Pero pues bueno, es la primera vez, así que por esta ocasión puede pasar. Pero bueno, chicas, vamos a seguirle. ¡Listo! Otro de pollo, quería uno de carne. Uno de rajitas. Ahí se ve. Y el de dulce. ¿Y por qué me voy a negar si me quieren consentir? Nos van a hacer una miche. Así es como quedó. Deli, deli. Y bueno, chicas, ahora voy a limpiar aquí, que miren cómo está, pero pues por la perrita. Amelita sigue lavando trastes. Últimamente le ha dado por ayudar y está bien. Nada más le dejo los trastes de plástico y ya yo me aparto los trastes, pues los más peligrosones. Entonces, pues ahí vamos. Sigo haciendo el arroz. Ahí vamos, ahí vamos. Y esto pues también lo voy a lavar yo. Ella va así. Y pues yo voy a barrer aquí porque pues la perrita ayer se quedó. Pues ya mi hijo le echó agüita a las plantas, mientras estas me dio mi mamá. Bueno, esas ya las tenía, pero se me secan, no sé por qué. Pero bueno, ahí van. Esa también ya agarró, ya se estaba secando y ya volvió a agarrar, miren. Yo le di un pedacito a mi mamá y la de mamá ya está, flores le está dando. Acá tengo otro pedacito. Esta me la dio mi mamá apenas. Y esta también. Según nosotros, esta es flor del desierto. También me dio esa que es como... ¿cómo se llama? Tiene un bichito por ahí. Vaporú. Entonces, pues ahí vamos, chicas. Según yo estaba grabando, pero se paró. Ya le lavé menos ahí donde está su casita. Bueno, su camita, porque pues para que no se vaya a mojar. Ya al ratito le voy a poner sus cobijas. Y bueno, chicas, pues ya quedó la comida. Así vamos a comer hoy. Yo nada más hice huevos duros con arroz, pero mis hijos quisieron huevos estrellados en vez de huevos duros. Y ya me huevo revuelto. Y mi esposo nada más le voy a agregar longaniza, nada más que ahorita no está, entonces nada más estoy comiendo con mis hijos, así que provechito.
la casita. ¿Neta? Sí. ¿A cuál te vas a meter? Oh. ¿Sí? Y después uno especial. Pero suelta la mano, una. Dos, suéltate. Y bueno, chicas, esta fue nuestra semana aquí en casita. Bueno, parte de nuestra semana. Así que espero la tuya haya estado mucho mejor. Ya me despido. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte, comentar y regalarme un like. Déjame tu comentario aquí abajo y con mucho gusto te estaré respondiendo. Así que cuídense mucho. Ya me lavé mi cara, ya estoy cansada, chicas. Así, miren nada más mis ojerotas. Ay, Dios mío. Pero bueno, chicas, cuídense mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye.